De la marímbola es hacer también de tambor, porque así se concebió ella, para que acompañara al ritmo. Pero el ingenio del hombre, sobre todo el hombre caribe, ya ha constituido la marímbola como un instrumento armónico, hace de bajo. ¿Esta marímbola es de qué origen? Esto no lo teníamos aquí, esto lo trajeron de pronto los cubanos, esto es mucho o no. Bueno, se dice que los cubanos, el sexteto habanero lo traje por acá, por allá en los años 20, así más o menos. Cuando hubo el cultivo de caña, azúcar por toda esta región. Correcto, porque nuestros juglares de la música de son de negro, pajarito, bullerengue, ellos tocaban, era la marimba de pierna. De pierna. De concha. Sí, correcto. Ya. Bueno, y estas son las claves, ¿no? A ver, ¿cómo es con un son de clave ahí? Esto da un sonido espectacular, ¿no? ¿Cómo no? Porque las claves están afinadas con los tambores. Iván, entonces hagamos ahí un diálogo entre los tambores, ¿cómo llaman las? Los bongoes y el alegre. El alegre que está haciendo de timba. De timba, claro. Hagamos un diálogo ahí con los tres instrumentos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así, ahí estaba listo, ahí no necesitábamos estas ni aquellas dos. Bueno, aquí tenemos ¿cómo llaman las? Este es un instrumento que lo utilizan mucho los bongos, los combos, ¿no? Sí, claro, sobre todo la música antillana. Ah, la música antillana. Sí, pero siempre en un principio se utilizó desde la antigüedad los tambores. Los tambores, sí. Ya, porque todavía no había lo de la negro y, no, la, no, y la hembra. ¿No? Exactamente, sino que hembra y macho, pero así unidos. Unidos, sí, claro. Mm. Ah, muy bien. Vamos a darle un son aquí de un solo de, ¿cómo llama? Bueno, de bongoes. Fíjate que es un sexteto ahí muy bueno, ¿no? y de combo, ¿no? Bueno, es como el cimiento, la matriz ya de lo que se llama la salsa. La salsa, claro. ¿Verdad? Claro, ya, claro. Inclusive el mismo son que es el principio de todos esos ritmos. Bueno, y con este alegre, vamos a darle también un son ahí de alegre. La gente a veces dice toca el tambor, pero no diferencia, ¿no? No diferencia. Hay una gran diferencia entre un alegre, una hembra, un macho, en fin, ¿no? Lógico, sobre todo el sonido que produce cada tambor y la intención con que se está tocando, porque fíjense que el tambor llamador, que anteriormente lo llamaban tamborita, y ya, fíjense, las nominaciones van denominaciones, ¿verdad? Ahora es llamador. Claro. Bueno, y acá tenemos nuestras famosas guacharacas y además, la guacharaca, perdón, y tenemos las maracas. A ver, un son ahí de maracas, a ver. Las maracas se agrupan al ritmo que lleve el... Ajá, sí. Bueno, vamos a ver ahí también. Pues. Bueno.
las maracas son interesantes, son, eso se hace de totumo. Esas son de totumo. Claro. Un totumo especial. Se rebusca un totumo. Hay que buscarlo bien, sí. Y allá tenemos la guacharaca que la hacen de lata, ¿no? De lata. Con el palo del corozo. La lata de corozo, no de esa, de esa que ahora hay metálica. Esta tiene un sonido diferente. Hablo ahí, por favor. Bueno, Toño, digamos aquí un ejercicio pedagógico, tú que eres maestro de esto, ¿cuál inicia y que todos se puedan ir sumando e integremos lo que en un momento determinado este gran presentador nuestro, Pacheco, tenía una cosa que se llama Compre la Orquesta? ¿Cuál comienza primero y podemos decir como para ir dándole pista que pueda agrupar a todo, el grupo? Bueno, correctamente. El hombre desde la antigüedad siempre se acompañó con su mismo cuerpo, el cuerpo como instrumento, y utilizó las palmadas, las palmas de las manos para acompañarse en lo que fueron los bailes cantados. Así es. Entonces luego se fueron apareciendo el hombre para, ya que las manos estaban cansadas, les fue introduciendo otros elementos y aparecen las claves, gallitos o palmadas. Sí, palmada. Entonces en este caso las claves arrancan. A ver, vamos a verlo. Bájale. En un día del mes de enero, el citadito cumple un caso. Resulta de compañero, a su mujer le dio un varillazo. Pero en un día del mes de enero, el mercadito cumple un caso. Y resulta de compañero, a su mujer le dio un varillazo. Será fulano, será ninguno, yo te la voy a explicar. Cacho tiene que usar, el pobrecito siendo por uno. Será fulano, será ninguno, yo te la voy a explicar. Cacho tiene que usar, el pobrecito siendo por uno. Duerme, 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 borracho. El marido borracho y mente y la mujer poniendo de cacho. El marido forma lenta, dado en COVID un auditorio. Su mujer lo estaba engañando en un pleno velorio. El marido forma lenta, dado en COVID un auditorio. Su mujer lo estaba engañando en un pleno velorio. Pero fulano será ninguno, yo te lo voy a explicar. Cacho tiene que usar, el pobrecito siendo por uno. Pero fulano será ninguno, yo te lo voy a explicar. Cacho tiene que usar, el pobrecito siendo por uno. Duerme, 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 borracho. El marido borracho y nepe y la mujer poniendo de cacho. Duerme, 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 borracho. El marido borracho y nepe y la mujer. Bueno, muy bien, pero aplaudan, ¿ustedes qué les pasa? Vamos a aplaudir. Bueno, esta es una familia Olivo. ¿Ah, sí? Sí. Aquí el que no es Olivo primero lo lleva segundo. Ah, este es Yasenki Valencia Olivo, el hombre de la marimbola. Su hermano Fiverr Valencia Olivo. Eliu Olivo. Juan Carlos Villa, pero lleva el Olivo como de quinto. César Olivo. Aquel César Carat Niño lleva el Olivo como de tercero. Y yo llevo el Olivo de cuarto. Manuel Antonio Pérez Herrera Villa Olivo Escobar. Bueno, maravilloso. Vamos a terminar este set también con otro tema musical de la Corporación Cultural Son de Negro. Bueno, vamos a uno de los estetos del canal del Diqui. Vamos a escuchar aquí. Miro el burro a la pollina y lo miro con fineza y fue sacando su pieza de su natural pretina. Al verlo la polla fina más que en el vacío, ya el burro estaba crecido y al sacar la flor de punta, la pollina le pregunta, ¿te has hecho daño, hijo mío? Oigan bien, si lo quieren saber, el burrero de la costa
playa quiere comer. Hoy también, si no quieres saber, el durero de la costa ya quiere comer. Hoy también, ya verán, ya verán, el durero de la costa come pollino especial. Hoy también, ya verán, ya verán, el durero de la costa come pollino especial. Me gustan las moras, las blancas y martinas, si tienen buena talla prefiero a las mojinas. Me gustan las moras, las blancas y martinas, si tienen buena talla prefiero a las mojinas. Ya quiere comer. Oigan bien, si no quieren saber, el burrero de la costa ya quiere comer. Oigan bien, ya verán, el burrero de la costa come pollino especial. Oigan bien, ya verán, el burrero de la costa come pollino especial. Mis primeros amores escondidos, yo los tuve fue con María Castillo, y por eso es que vivo agradecido, pues con ella tuve mi caprichito, y por eso es que vivo agradecido, pues con ella tuve mi caprichito. Oigan bien, si no quieren saber, el burrero de la costa ya quiere comer. Oigan bien, si no quieren saber, el burrero de la costa ya quiere comer. Oigan bien, ya verán, ya verán, el burrero de la costa como el pollino especial. Oigan bien, ya verán, ya verán, el burrero de la costa como el pollino especial. Mi primero amor fue conmigo, yo lo tuve fue con María Casquito, y por eso es que vivo agradecido, pues con ella tuve mi caprichito, y por eso es que vivo agradecido, pues con ella tuve mi caprichito. Oigan bien, si no quieren saber, el burrero de la costa ya quiere comer. Oigan bien, si no quieren saber, el burrero de la costa ya quiere comer. Oigan bien.